vamos a continuar con la sesión de topología algebraica y geométrica. Ahora nos va a platicar Noé Bárcenas sobre K-teoría real. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gran honor para mí estar de nuevo en casa. Me estaban diciendo hace poquito que hace muchos kilos que no me veían. Así que es muy bueno volver a casa. Entonces, voy a hablar de K-teoría real. Esta es una charla básica. K-teoría real o K-teoría, por si se me... K-teoría. Y voy a comenzar con una noción fundamental, que es la de haces vectoriales reales. Voy a escribir un poco más grande. Haces vectoriales reales. Después voy a hablar un poquito de elementos interesantes en cabo, y luego vamos a improvisar un poquito, vamos a decidir hacia dónde nos vamos. Tiene varios destinos esta charla, dependiendo de lo que decidamos juntos. Puede ir un poquito más al análisis global, un poquito más al álgebra y las sucesiones espectrales, un poquito más a la topología de variedades. Entonces, ese va a ser nuestro punto de decisión. Y el día de hoy simplemente les voy a vender nociones fundamentales y ejemplos básicos de haces vectoriales reales. ¿De acuerdo? Entonces, la noción fundamental de haz vectorial. Un haz vectorial, pues intuitivamente, si uno tiene un espacio, un haz vectorial, de un modo, es una manera continua de parametrizar con un espacio base, la topología dada del espacio base, un espacio vectorial para cada punto en el espacio que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, este es un dibujo que tengo yo en la memoria. De mi profesor Carlos Prieto, que hace muchos kilos y hace muchos años pintaba este dibujo en azul y me enseñó a apreciar la belleza de esta definición fundamental. Entonces, un haz vectorial, de manera más precisa, es un espacio E con una proyección a la base. B es un espacio topológico. P es una aplicación continua y su proyectiva con una estructura de espacio vectorial en la imagen inversa de cada punto a lo que llamamos la fibra, de tal manera que satisface una condición de trivialidad local. Que es la siguiente. Dado cualquier punto en la base, existe una vecindad y una serie de homeomorfismos. Bueno, esto es un haz vectorial real del espacio euclidiano de dimensión n por u en la imagen inversa de esta vecindad. Esta es simplemente la proyección restringida a la vecindad, y esto de acá es la proyección en la segunda coordenada, de tal manera que para cada b en U, este es un homeo, phi sub U, fijando la coordenada en B, esto es un homeomorfismo lineal, un isomorfismo lineal del Rn al P a la menos 1 de B. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición fundamental. Y
llena de sentido matemático nuestra intuición del hecho de que es una serie de líneas, una serie de espacios vectoriales parametrizados por una base y su topología y su geometría. ¿De acuerdo? Y puesto que aquí tenemos invitados de algún curso de haces vectoriales, precisamente de los que se imparten en esta facultad, me van a ayudar a proponer dos voluntarios para darme ejemplos de haces vectoriales y Macarena va a ser nuestra verduga. ¿Quiénes son? Un ejemplo de haz vectorial. El haz vectorial trivial. Perfecto, eso era el que tenía. Me leíste la mente, era lo que tenía justo en la punta de mi lengua. El haz vectorial trivial es simplemente lo que aquí ejemplificábamos, y bueno, y desde aquí ven que soy una catástrofe con la notación. Es lo que aquí ejemplificamos como la proyección en la segunda. En la segunda coordenada, ¿no? De acuerdo, un ejemplo justo, un poquito más, más interesante, está este dibujo que todos tenemos en la mente, la esfera de dimensión n-1 metida en el RN como como subconjunto de vectores de norma 1. Puedo proponer el espacio total como las parejas XY, de tal manera que Y está en la esfera vista de ese modo, X está en el espacio vectorial ambiente y resultan ser ortogonales con el producto interior de ahí, y pues uno se imagina que ese es un punto sobre la esfera, este es el plano tangente, que me recuerda un chiste de mi generación, el plano tangente para los que se acuerdan de él. Ya pasaron muchos años y en fin, entonces por el momento quisiera hablar de uno de los ejemplos más interesantes que van a ser cruciales para la charla. ¿Alguien ha pensado a la banda de Möbius como el espacio total de un haz vectorial lineal, un haz vectorial de dimensión 1? Pues resulta que muy en el sentido de ese dibujo, y aquí se ve quién es el maestro, el profesor Carlos Prieto sí hacía una bonita banda de Möbius, pero con mucha imaginación uno se imagina que esto es una banda de Möbius con un espacio vectorial que viene cambiando de orientación y demás, y que fibra sobre el círculo, y afortunadamente puede uno ponerlo con mejores coordenadas, que es simplemente tomar el espacio 0, 1, cruz los reales, identificar dos parejas AB, CD, bajo la situación de que C, sí, solamente sí, B es igual a menos D, y A es igual a 0, C es igual a 1, esa es una de las de los casos. El otro es A es igual a 1, C es igual a 0, y entonces la proyección de aquí está dada por mandar una clase T, S, simplemente a la clase de T, y eso es lo mismo que viendo acá el S1, que es el intervalo identificando el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Y pues finalmente, un poquito, uno de los ejemplos más elaborados, que son después importantes, hay haces llamados tautológicos sobre el espacio proyectivo de dimensión n. Son simplemente las parejas, un espacio un elemento en el espacio RPN y la línea que él genera con coeficientes reales van a dar a X. Estos son ejemplos fundamentales ahí en los haces vectoriales reales. En un sentido son universales. Bueno, están las versiones complejas, análogamente,
Y para fijar ideas, quisiera dedicar un poquito de tiempo al siguiente haz vectorial, que es muy sencillo. Lo voy a llamar beta, aunque es una lección de parámetros de esto. Pues simplemente lo voy a llamar el E beta, y va a caer sobre el espacio proyectivo de dimensión 1, la recta compleja, la recta proyectiva compleja, que esto es simplemente C unión el infinito, vista compactificadamente. Esto es S2, y está dada por asignarle a cada elemento sobre S2 el vector complejo que genera, ¿de acuerdo? Son parejas B en S2 y el generado con el complejo, ¿de acuerdo? Y pues va a ser útil después, ¿de acuerdo? Este es un haz complejo de dimensión compleja 1, real de dimensión 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, los haces vectoriales, pues tienen muchas operaciones. ¿Están claros los ejemplos? Van a jugar un papel importante, ¿no? Y sobre todo el ejemplo 0 es muy importante. Un haz vectorial es trivial si existe algún homeomorfismo del espacio base compatible con la proyección que me lo lleva a este, ¿de acuerdo? A ver, opiniones acerca del haz 1, ¿es trivial o no? Opiniones. No es trivial. ¿Por qué? Porque si pudiera ver como un producto, entonces habría un homeomorfismo, que la fibra sería un homeomorfismo. Entonces se puede construir, se puede combinar la esfera, pero va a tener una contradicción porque la esfera puede combinar. Muy bien, esa es una buena argumentación. Para llenarle de sentido matemático a eso, pues hay muchas maneras, desde los teoremas de punto fijo, clases características, por ejemplo, y pues es una invitación a que el estudio de los haces vectoriales sobre un espacio nos dicen de manera indirecta mucho acerca de la topología del espacio. De una manera, lo que Juan dice de Pedro, dice bastante más de Juan que de Pedro, ¿no? Entonces, aquí los haces vectoriales son un ejemplo de esta sabiduría proverbial, ¿no? entonces hay algunas cosas que podemos hacer con los haces vectoriales. Los haces vectoriales se pueden combinar de varias maneras. Por ejemplo, si tengo P1 y P2, P1 que sean unos haces vectoriales E1 sobre B1, P2 que vaya de E2 en B2, pues puedo formar un producto externo de ellos que voy a denotar así. Cruz P2, que va del espacio producto cartesiano sobre el espacio producto cartesiano de los espacios. Esto no hay ningún truco raro. Por otro lado, si considero el conjunto de haces vectoriales sobre un espacio fijo dado, tal que P es haz vectorial, esto es un conjunto, y una aplicación continua de Y en X induce una aplicación de conjuntos en principio en la otra dirección, ¿de acuerdo? Es simplemente por precomposición, por composición, o lo que llaman
el pullback, ¿de acuerdo? Y con esas dos maneras, pues los haces vectoriales se pueden combinar ahora de una manera que le mete bastante interés a la situación, que es que puedo definir la suma directa de dos haces vectoriales, que es simplemente hago la construcción de dos haces vectoriales con una base con un espacio total E1 sobre B, con una base fija P2 de E2 en B. Puedo formar este producto exterior que había formado, P1 por P2, que va del producto sobre el producto cartesiano. Y ahora puedo simplemente definir la suma directa, porque tiene exactamente la misma dimensión que la suma directa de los espacios, como el jalado por la diagonal. O sea, aquí le vamos a decir F estrella de E al inducido en los haces vectoriales de Y a partir de un E dado ahí. Simplemente el jalado de la diagonal de este producto exterior. ¿De acuerdo? Y de ese modo, lo que Juan dice de Pedro, que son todos los haces vectoriales arriba de un espacio, ahora se pueden sumar. Y por ejemplo, el dibujo ilustrativo de aquí nos dice que, si bien Porfirio nos decía que ese haz vectorial no es trivial por aquello de que la esfera no se puede peinar, si le sumo el tercer marco de referencia que está ahí en ese dibujo, eso se ve como si fuera el espacio ambiente, ¿de acuerdo? Y entonces este va a ser un ejemplo de un haz que, si bien no es trivial, a la hora de ponerle el complemento de ahí, se vuelve el haz trivial, ¿de acuerdo? Bueno, entonces avancemos un poquito más. En lo que les cuento, esta condición de trivialidad local ya se nos quedó grabada en la memoria, que es el título de la charla, ¿de acuerdo? Voy a hablarles de la K-teoría real. ¿De acuerdo? Dado un monoide abeliano, como por ejemplo el conjunto de haces vectoriales sobre los reales, sobre un espacio dado, con la suma directa que acabo de definir, o el ejemplo que en realidad tenemos en la cabeza todo el tiempo, los naturales, con la suma, uno puede construir de manera universal la construcción de Grothendieck, que es un grupo donde los inversos existen y donde los elementos son restas formales, ¿no? ¿De acuerdo? En el curso de álgebra superior, en realidad Francisco Raggi hace mucho tiempo me enseñó esto, de que el menos uno en realidad es la clase de equivalencia de la diferencia de 2 y 3. Y de ese modo muy formal de considerar los naturales y comprender y extenderlos a los enteros con la suma, incluyendo la invención del cero, digamos ahí, uno obtiene un grupo abeliano que vamos a llamar la KO teoría en grado cero de X, que simplemente esa completación. Del monoide.
acuerdo? Entonces, hasta aquí está claro, el cero grupo de KO teoría o K teoría real es simplemente el conjunto de clases de isomorfismo de haces vectoriales reales, donde ahora estamos admitiendo inversos. ¿De acuerdo? Algo curioso que podemos construir es una versión relativa para un espacio cerrado, y pues tiene su interpretación cohomológica en el sentido de una teoría de cohomología para pares, pero aquí déjenme darle simplemente esta definición un poquito a la mala, ¿de acuerdo? Voy a considerar el conjunto LN de XY y les voy a decir qué es lo que son cadenitas que empiezan en 0, como si fueran complejos de cadenas, E0, E1, etcétera. A este le voy a llamar F1, el último va del EN-1, en el EN le voy a llamar FN, terminan en el 0, ¿de acuerdo? Cada uno de estos es un haz vectorial sobre el espacio ambiente X, ¿de acuerdo? Y ahora voy a imponer la condición de que sea como un complejo de cadenas. Fi seguida de Fi menos 1 es igual a 0. Fi, por cierto, es un morfismo de haces vectoriales. Es una aplicación lineal en las fibras y compatible con cada una de las proyecciones. O sea, cada uno de estos Ci tienen su proyección PI y es compatible en el sentido que se imaginan. Y ahora viene la condición crucial conceptualmente. Fi determina una sucesión exacta sobre Y. ¿De acuerdo? Entonces, el complejo de cadenas de espacios vectoriales está definido de manera global, pero le estoy pidiendo que sea una sucesión exacta sobre Y, y en particular en L1 de XY, este está hecho de morfismos de haces vectoriales E0 en E1, terminan en 0, empiezan y terminan en 0, y de tal manera que es exacta sobre Y, es decir, es un isomorfismo de las restringido ahora Y, ¿de acuerdo? Entonces son complejos globalmente y me determinan estos isomorfismos sobre Y, ¿de acuerdo? Entonces la clave de las construcciones que quiero hacer son las siguientes observaciones, que son más bien de carácter técnico. La primera es que en realidad L1 ya concentra toda la información que necesitamos. Esto quiere decir que si tomo el LN y el LN-1 y tengo un complejo E0 así hasta EN y lo acompleto poniéndole ceros después, esto me da un isomorfismo de conjuntos. Si agrego la noción adecuada de complejo de cadenas trivial, ¿de acuerdo? Es decir, algún complejo que sumado a los dos me dé un isomorfismo y que consiste de muchos isomorfismos, que consiste de isomorfismos que hacen conmutar los diagramas, ¿de acuerdo? Y la siguiente
que es que entonces puedo definir los grupos de KO menos K, le voy a poner menos de un punto, como los grupos de KO teoría en grado cero del disco K relativo a la esfera de la dimensión, pero voy a poner mejor, esta convención me conviene más, la dimensión K. ¿De acuerdo? Esta es la definición. Y lo que vamos a hacer a continuación es usar geometría para construir elementos ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para despertar simplemente. Y pues vamos a despertar lo que debemos de tener más presente, casi en automático, ¿qué es la KO teoría en grado cero del punto? Es Z, ¿no? Porque en la clasificación de los haces vectoriales sobre un punto es el curso del álgebra lineal, la clasificación de los espacios vectoriales, y la dimensión es un resultado contundente. Ahí, ¿no? Se clasifican así. Y a ver si hay algún palero por ahí que me pudiera decir cuánto es el KO menos uno del punto. ¿De acuerdo? ¿Alguien se lo sabe? ¿Algún ejemplo? Incluso recuerden, hagan un poquito memoria de cuáles fueron los haces vectoriales que empecé a mencionar. Les mencioné el haz vectorial trivial. Si esto fuera trivial, pues no estaríamos en esta charla, no estaría preguntándole, les habría dicho que es trivial y ya se acabó. Entonces, ¿cuál fue el segundo de nuestros ejemplos? La banda, ¿no? Porque y la banda es un ejemplo bastante agradable, porque la banda de Möbius es algo que fibra sobre el círculo, ¿de acuerdo? Y a ese haz, pues se le pueden dar, el círculo es la unión de sus dos intervalitos por allá. Este haz, pues es ciertamente trivial en cada uno de los dos intervalitos que está ahí. Sin embargo, tiene sus coordenadas de transición bastante interesantes, ¿no? Y eso es el hecho que lo hace no trivial. Entonces, este haz de Möbius está generado por esa banda. Algo muy curioso es que a la hora que lo suman dos veces, eso les va a dar cero. Y este es un ejercicio un poquito más avanzado que pueden intentar los que hayan llevado un curso de haces vectoriales. Esto deberían de hacerlo en el curso de... o como sea, no deberían de hacerlo. Sí, no, estaba en un dilema. No iba a decirle al profesor Carlos qué hacer, ¿no? O deberías hacerlo tú, más bien. Bueno, KO menos 2. Y ahora quisiera preguntarle a Ángel. KO menos 2. Esto es dar algún elemento interesante en la KO teoría de S2 relativo a la frontera del... Bueno, a la unión del... como lo puse, era en el... en el D2 relativo al S1 metido ahí en su frontera. Entonces quisiera un bonito haz trivial en la unión de dos discos, que sabemos que es la recta compleja, con alguna interacción no trivial en el medio. Pues resulta que este haz, que les puse mañosamente con una beta, es el elemento que estamos buscando. ¿De acuerdo? Pero, de un modo más interesante, y con esto les meto una dirección en la que podemos salir, pues es como dar
un morfismo de haces, vectoriales, como los que habíamos visto. De las trivial sobre el disco, sobre el D2, y les voy a mostrar que es un isomorfismo sobre el S1 al darles la fórmula, que es: tomo un elemento del disco, tomo una Z compleja, y lo que hago es multiplicarla en el sentido complejo, entonces no me sale fibrada, ¿de acuerdo? Y entonces la multiplicación compleja, y esto es algo que de repente que les debería de causar una epifanía completa, nos permite de pronto describir elementos de KO teoría de un modo conceptual. Y de hecho, pues bueno, esa fue una de las grandes conquistas de un conjunto de autores de la topología clásica de los años 60. A saber, Atiyah, Bott y Shapiro. Shapiro está en ese artículo solamente en memoria porque ya había fallecido. Pero Atiyah, Bott y Shapiro describen esta manera de relacionar las multiplicaciones que conocemos, en realidad las multiplicaciones de álgebras de Clifford, con los elementos de la KO teoría. Y explican por primera vez de manera conceptual qué es lo que está pasando con estos elementos, ¿no? Entonces, a muchos no les sorprenderá, algunos que vengan más de la álgebra, no les sorprenderá que también puedo construir un elemento alfa en la KO teoría menos 4 del punto, y donde esto viene dado ahora, elementos del D4, los cuaternios, D4 por los cuaternios sobre el D4, y viene dado por la multiplicación cuaterniónica. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo una clase beta prima en la KO teoría menos 8. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos una interacción de los haces vectoriales reales con la teoría de las álgebras de Clifford, con estas maneras multiplicativas de expresar elementos en KO teoría. Y lo curioso es que esto que parece álgebra y parece topología, en realidad es análisis. Porque todos estos elementos que estoy construyendo son a modo los símbolos de operadores elípticos definidos sobre variedades. Y eso abre una puerta que es a donde vamos a tener que elegir hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos listos? Vamos a decidir. Vamos a... Entonces voy a escribir eso. KO menos K de un punto. Este es el recipiente de teoría de índice de operadores elípticos reales. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento podemos decidir hacia dónde jalamos. ¿De acuerdo? Y las opciones son las siguientes. Les puedo decir qué tiene que ver esto con curvatura escalar positiva en variedades. Si vamos hacia el análisis global. O les puedo dar la opción de qué tiene que ver con el bordismo, que en realidad es muy parecido al anterior. O la tercera opción, les puedo decir cómo calcular la KO teoría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña votación. Curvatura escalar, bordismo.
o cálculos, ¿de acuerdo? Y esta es una, esto es más de topología algebraica, esto de aquí es más de topología geométrica, esto de aquí es de geometría diferencial, pero pues, ni modo, todo está revuelto, esto es análisis, dicen. Entonces, curvatura escalar, ¿quién quiere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bordismo. 1, 2, 3, 4, 5, solo 5. Cálculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cálculos. Entonces, éjele, Macarena no quería esta de los cálculos. Entonces, a ver los cálculos. El laplaciano, laplaciano es un operador elíptico de segundo orden. Muy interesante en esta teoría es saber qué es lo que quiere decir la raíz cuadrada del laplaciano. En realidad eso está vinculado, por ejemplo, con las matrices de Pauli, en realidad, y su fundamentación matemática, a fin de cuentas, son las álgebras de Clifford. Entonces, hay unos operadores que son de primer orden, elípticos, operadores de Dirac, se les llama, que requieren la existencia de conexiones en variedades para definirse, y hubiera sido una bonita manera de iniciar el primer camino, y para los cuales la KO teoría es la teoría de índice adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la respuesta, así están relacionados. Y el operador de Dirac es una raíz cuadrada del laplaciano en el sentido de Clifford. Y una bonita invitación a que abras el libro de Lawson y Michelson acerca de spin geometry. Está todo perfectamente bien resumido ahí. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir. Bueno, una pequeña introducción, un poquito dura al tema. La KO teoría es una teoría de cohomología, es un objeto de la topología algebraica, y los objetos de topología algebraica tienen principios de local a global. Y la mayor parte de los cálculos que conozco en teoría de homotopía o en topología algebraica son ejemplos de este principio, ¿de acuerdo? El principio de que el todo es más complejo que las partes y que se puede descomponer es lo que en los cursos básicos de topología nos lleva a entender el teorema de Seifert-Van-Campen o la sucesión de Mayer-Vietoris, exactamente. Esos son los ejemplos de principios locales a globales más accesibles, ¿de acuerdo? Una sucesión espectral es un principio local global con una maquinaria bastante más desarrollada, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo es bastante poderoso. Entonces, el principio local con el que funciona la sucesión espectral que voy a construir es bastante local en el sentido de que funciona con saber todas las todos los valores del functor KOK en puntos, ¿de acuerdo? Y en realidad algo que estaba omitiendo es que multiplicar con la clase beta prima da un isomorfismo de la KO teoría en la KO teoría K-8 de X, ¿de acuerdo? Entonces hay una manera de multiplicarla, da un isomorfismo y se llama beta prima ese isomorfismo porque es la invención del señor Raúl Bott y por eso está también bastante ligada con el artículo de Atiyah, Bott y Shapiro. Eso se llama periodicidad de Bott. Real, ¿de acuerdo? Entonces, muy a modo,
construimos todos los datos locales que necesitamos para alimentar la sucesión espectral, que son los coeficientes, el KO, a ver otra vez vamos a ver, el KO 0 del punto es Z, este resulta ser Z2, este de aquí también bonito ejercicio, este es generado por beta, pero dos veces beta, igual que el de Möbius, se truena. La clase que construimos en grado 4, ¿se acuerdan? Esa resulta que no tiene torsión, no tiene ninguna otra relación. Y mejor lo escribo, porque estoy hablando demasiado en el aire. Entonces, KO 0 del punto es Z, KO menos 1 del punto es Z2, KO menos 2 del punto es Z2, KO menos 4 del punto es Z, KO menos 8 del punto es Z otra vez. Y el periodo 8 da todos los rangos, ¿no? O sea, sigue así de 8 periódico. Bueno, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, entonces, les voy a invitar a hacer algo que la física llaman Gedanken Experiment, para lo que sigue. ¿De acuerdo? Este es un experimento imaginario, como de esos de Einstein, de los trenes y no sé qué. Entonces les voy a proponer lo siguiente para introducirles dos clases características a la mala, con esta movedera de manos. ¿De acuerdo? Entonces, somos científicos de verdad, como si fuéramos físicos. Y el físico que todo el mundo lleva dentro de su corazón tiene que salir ahorita. Entonces yo saco el mío, que lo tengo muy cerca de mi corazón, y me imagino que estamos concentrados con la idea de si el universo es orientable o no. ¿De acuerdo? Porque supongamos que ya hay alguna noción de orientabilidad y demás. En Morelia tenemos una bonita banda de Möbius, pues normalmente les digo que piensen en la banda de Möbius con la que tenemos allá enfrente, a los que hayan ido a Morelia, pero aquí no tenemos nada, así que imagínense que estamos concentrados con esa pregunta, ¿es orientable o no? Entonces, lo que haríamos sería mandar una sonda con algún giroscopio y esperar a que regrese después de 1 millón de años y hacer suficientes experimentos hasta que volviera con un giroscopio volteado. ¿De acuerdo? Entonces, si volviera con un giroscopio volteado, tendríamos una fuerte evidencia apuntando al hecho de que estuvo una banda de Möbius metida por ahí, y entonces el universo no es orientable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos con nuestra sonda, nuestro Gedanken Experiment, y con todos los datos físicos que tenemos, es calcular todos los homomorfismos del grupo fundamental. Esto es que la sonda regrese a nuestro punto de observación. Y nuestro giroscopio tiene una manera muy adecuada de medir si está volteado o no. ¿De acuerdo? Y eso lo medimos desde la antigüedad con el Z2. ¿De acuerdo? Ahora sí, esto es lo mismo, como este grupo de acá es abeliano, que los homomorfismos, ahora de grupos abelianos, del H1 de X, la homología, con coeficientes en Z2. ¿De acuerdo? Y como Z2 es un campo, pues esto es lo mismo que la cohomología con coeficientes en Z2. ¿De acuerdo? Y las posibles elecciones de si el giroscopio volvió bien o no, resulta que son solo dos. Y vía toda esta serie de isomorfismos, es lo que se llama en la teoría de clases características la primera clase de Stifel-Whitney.
Y no es de sorprenderse ejemplo, este experimento que les propuse, que mida la orientabilidad y que una variedad sea orientable si esa cosa que construimos ahí es siempre cero. ¿De acuerdo? Análogamente, hay una clase W2 de X, que esta es esta viene por ingeniería más sofisticada, esta mete superficies y tiene algún modo de calcular si el haz normal de una superficie es trivial o no. Y lo que mide, él se llama la segunda clase de Stifel-Whitney. En H2, de X con coeficientes en Z2, aunque el razonamiento es muy parecido al de acá. Mide maneras triviales de meterle superficies, ¿no? Y se imaginan, no sé, dos de nuestros giroscopios antiguos sacando una sabanita infinita, cubriendo todo el espacio. Y resulta que si encuentran algún espacio donde esto se cierre de un modo fundamental, el primero con el que van a encontrar es con el espacio complejo de dimensión 2. Ese va a ser un ejemplo de algo no orientable en un sentido superior, en el segundo grupo de cohomología. ¿De acuerdo? Entonces tenemos todos los ingredientes porque esas son las clases características que aparecen en una sucesión espectral para calcular esta KO teoría, en un caso torcido incluso, y esta es contribución mía y de Michael Joachim de la Universidad de Münster. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito de preliminares. Existen maneras de tomar en cuenta W1 y W2, incluso para hacer teoría de índice. A esas le llaman KO teoría torcida, ¿de acuerdo? Entonces no voy a entrar en esa definición, pero vamos a suponer que la tengo bien definida ahí, y que en el caso en que si W1 y W2 son cero, entonces coinciden con la KO teoría usual cuya construcción les expliqué. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el teorema. Existe una sucesión espectral E2PQ, término E2, que viene dado por lo que sigue. Este es HP de X con coeficientes en la KO menos Q. Estos son coeficientes locales . ¿De acuerdo? Esta es una teoría de cohomología con coeficientes locales, muy ad hoc a lo torcido, que converge a la KO teoría de X torcida. ¿Qué le puse aquí? Más, ¿no? Le puse más, voy a ponerle más en todos lados. Y hay diferenciales de 2 que van de H y P de X. Voy a hacer el caso, por ejemplo, Z2, es uno de los más sencillos, HP2, HP más 2, XZ2, ahorita les digo qué es, D3, HP de XZ2, en HP más 3 de XZ, ¿de acuerdo? Y aquí para los que ya han visto una sucesión espectral, se los voy a pintar para que vean cómo se ven. Es un arreglo de cuadritos.
¿de acuerdo? Y con las convenciones adecuadas, esto que está aquí son los coeficientes Z, esto que está aquí con X es una línea de coeficientes Z2 en grado 1, y aquí es una línea con coeficientes en Z2 en grado 2, por aquello de que es el Z2. Después hay una línea en grado 4 de puros coeficientes Z, y en grado 8 se repite el fenómeno y la sucesión espectral se ve así. Entonces, esquemáticamente, lo que estamos viendo es que hay un D2 ahí que está saliendo. Hay un D3 que baja de aquí hacia la parte de acá. Es un D3 hacia una parte con coeficientes en Z. Y pues esas son las diferenciales que les estoy vendiendo. ¿De acuerdo? Y la parte en la que en nuestras clases características juegan un papel es porque aparecen aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede ser una diferencial de esta sucesión espectral? Existe una operación cohomológica que se llama el segundo cuadrado de Steenrod ahí. Pero en el caso torcido, pues también tenemos la clase que está actuando ahí, copa con la primera clase de Stifel-Whitney. ¿De acuerdo? Y en el otro caso es, en algunos casos, notablemente, se tiene esa expresión, mientras que acá tenemos Bockstein seguida de la operación cohomológica y de grado 2, eso es una operación de grado 3, y por ejemplo, ¿qué puede ir aquí? Pues puede ir bien Bockstein de W2, eso es una clase de grado 3. También puede ir Bockstein de W1, copa W1. Hay casos en los que son distintas cada uno de ellos, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no estoy agotando todos los casos del artículo aquí, solamente les estoy dando algunos ejemplos de las diferenciales que se pueden calcular. ¿De acuerdo? Entonces, pues finalmente, voy a terminar un poquito antes, a menos de que le quiera preguntar a Ángel si él conoce algún ejemplo de un espacio con una diferencial en esta sucesión espectral que sea no trivial. ¿Cuál? El CP2, excelente. ¿Y dónde está el CP2? A ver, vamos a la homología. La homología de CP2, ¿no? Entonces, en grado con coeficientes enteros, es en grado 0Z, en grado 1, 0, en grado 2, 1, 2, Z, en grado impar 0, en grado siguiente es el Z, ¿de acuerdo? Entonces, y con coeficientes en Z2, también lo mismo, ¿no? Hasta el Z2, 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 ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay del H2, del CP2, un coeficiente en Z2. Este es un D2 de esa sucesión espectral. H2, CP2, H4, CP2 con Z2. Este es un bonito cuadrado de Steenrod en acción, que resulta ser, por otro lado, igual a ser copa con la segunda clase de Stifel-Whitney, y nos permite aterrizar todos los conceptos. Ahora sí me siento como si tuviera palero. ¡Qué padre! Entonces, esto era lo que les quería decir. Muchas gracias. Me quiero ir con la reflexión de que decía Baruch Espinosa que conocer a los
a los hombres o conocer a los estudiosos, etcétera, es conocer también a sus maestros. Y que para mí, el volver a la Facultad de Ciencias con esto y acordarme de mis maestros, torturar a mis alumnos, aunque tú no eres mi alumno, pero de todos modos eres invitado, es un gran honor. Y pensaba en la mañana, mientras estaba en la fuente del Prometeo, que el Prometeo en realidad no se está robando la luz, más bien como que la está sacando, ¿no? De aquí sale la luz, y es algo que llevo de mis maestros y que comparto con todos los alumnos jóvenes que están aquí también, llenarme un poco de esa luz. Muchas gracias. Bueno, la K-teoría te da alguna de las cosas importantes de los operadores elípticos, su índice, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, esto no es todo para reconstruir todo analíticamente. Hay que saber normalmente también los haces de Clifford donde actúan, es importantísimo, está relacionado con sus clases características. Pero lo que sí es cierto es que captura mucho de la topología de la variedad, en el sentido de fórmulas de índice cohomológico, del estilo Atiyah-Singer, ¿no? En el caso más sencillo, si tienes un operador complejo sobre una superficie, el operador signatura sobre una superficie, el operador de Hodge complejo sobre una superficie, te arroja la característica de Euler, ¿de acuerdo? Entonces, esa información fundamentalmente topológica es la que te envía. No te recupera las cartas, ni el álgebra, ni la multiplicación de Clifford, que es muy interesante, sino solamente eso. Pero al mismo tiempo es bueno para decidir el problema de invertibilidad de un operador o no, y es fuerte en un sentido topológico, digamos, pero no completamente diferencial. Muchísimas gracias. Okay.